Southern Perú presenta Día María al Día. Bienvenidos. Southern Perú está trabajando en un proyecto integral de agua y desagüe para la provincia de Islay. Tenemos previsto la finalización de los estudios este año 2018 para que posteriormente se realice la ejecución de las obras. Para hacer realidad estos estudios, en el año 2016, a través del convenio 514, Southern Perú suscribió con el Ministerio de Vivienda un convenio en el que se comprometía a financiar por un monto de 22 millones de soles estos estudios que están siendo desarrollados en la actualidad por la empresa Provicel. En el proyecto integral de agua y saneamiento de la provincia de Islay, lo que buscamos es resolver de una manera única e integrada todos los problemas de agua y saneamiento que sufre la provincia a día de hoy mediante una única captación que sale del agua del río Tambo, hagamos un tratamiento adecuado y de ahí repartamos agua abasteciendo a toda la provincia, de manera que este agua sea completamente apta para consumo humano y tenga la cantidad suficiente para la demanda actual y futura de la provincia a 20 años. Entonces estamos diseñando el sistema para beneficiar a unos 96.000 habitantes. Desde el punto de vista del alcantarillado, lo que buscamos es hacer una adecuada recolección de las aguas residuales, así como su tratamiento y disposición final, mediante plantas de tratamiento que hagan que este agua residual tenga una afección mínima o no afección al medio ambiente. Es muy importante destacar en lo referente al proyecto que la provincia de Islay es una provincia que tiene déficit hídrico, con lo que es indispensable llevar un uso adecuado y eficiente del agua. A día de hoy, la población sufre una serie de deficiencias en el servicio, sobre todo relacionadas con las infraestructuras, que son infraestructuras antiguas y que no están dimensionadas para todo el crecimiento y desarrollo que ha tenido la provincia. Entonces, es habitual tener cortes de agua, sobre todo en la época de verano cuando hay más turistas. El agua no es suficiente ni tampoco está a la calidad que sería apta para el consumo, de manera que la gente tiene que hervir el agua, comprarla embotellada o hacer los otros tratamientos caseros para así poder consumirla. Lo que buscamos con el proyecto integral es resolver todo eso y que pues, directamente el agua que produzcamos pueda ser consumida por la población. Los beneficiarios del proyecto, comenzando desde el norte, incluyen a la ciudad de Matarami, con todas sus áreas de crecimiento, el centro poblado, su área de influencia de Mollendo, la ciudad de Mejía, las ciudades de El Arenal y La Curva, que pertenecen a Deán Valdivia, así como sus anexos de Boquerón Ensenada, Punta de Bombón, asimismo con sus anexos, y la ciudad de Covachacra. Para toda la zona agrícola del Valle del Tambo, que tiene una gran presencia de una gran componente económica de ganadería y agricultura, nosotros lo que vamos a hacer como parte del proyecto y para lo que trabajamos es hacer un uso muy eficiente del agua. Un equipo con presencia permanente en la zona informa sobre este proyecto y escucha los aportes de la población. Ya volvemos.